Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader anunció desde el populoso sector de la Ciénaga en el Distrito Nacional que estas Navidades, a través de los comedores económicos, el gobierno entregará 6 millones de raciones alimenticias navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. El anuncio lo hizo el mandatario junto a la primera dama Raquel Arbaje en un almuerzo con líderes comunitarios de la Ciénaga y los Guandules, en el cual inició Navidad del Cambio 2022 para el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y las regiones Este y Sur. Gracias, amigos, por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.